Acaba de salir información brutal de Crusader Kings 3 acerca de los futuros parches, de las futuras actualizaciones, del futuro contenido que va a tener este pedazo de juego, Crusader Kings 3. Y además, vamos a poder elegir qué contenido es este, o al menos en parte. Eso sí, vamos a tener que votar para elegir este contenido, así que estad muy atentos porque os lo voy a explicar a continuación. ¿Estáis preparados? Venga, vamos a darle caña. Lo primero de todo que comentan es que ya después de las vacaciones de Navidad y todo eso, que comienza 2023 y que después de ya unas semanas trabajando, que ya tienen algo de contenido, pero bueno, que se están juntando ya para empezar a trabajar, por decirlo así. Y además también comentan que han empezado a trabajar en esta nueva gran expansión que va a tener Crusader Kings 3 en 2023, pero que todavía no están preparados para mostrar información al respecto, pero que para que vayamos hincando el diente en alguna cosilla y sobre todo para que formemos un poco más de unidad, de comunidad alrededor del juego, y esto es algo que he visto varias veces que han intentado como mencionar a la comunidad, nos van a sacar ya algo de información, pero como digo, no será de este gran pack de expansión estilo Royal Court, sino que van a ser unos DLCs más estilo, pero atentos que hay mucho de lo que hablar, más estilo Friends and Foes, ¿vale? Amigos y enemigos, de este DLC que era de mucho de eventos y tal, bien, quedaos con ese pensamiento porque lo voy a desgranar dentro de muy poco. Antes de meternos en eso, tenemos un pequeño teaser, una pequeña imagen que está relacionada con la expansión de Crusader Kings 3, de esta gran expansión de 2023, como digo, estilo Royal Court, ¿vale? Nos han mostrado esto, ¿vale? Esto de aquí. Y diréis, un puente. ¿De qué va esto? ¿De comercio? Ojalá, pero no creo que se trate de eso. No, este puente es en realidad el Pont Valentre. Vale, un puente básicamente que está situado en Francia, ¿vale? Y según pone aquí en la Wikipedia, es un antiguo puente medieval de piedra que cruza el río Lot al oeste de la pequeña ciudad de Cahors en el departamento de Lot. Hasta aquí poca información, pero esperad un momento porque ahora os llega lo bueno ya. Ofrece hoy con sus torres fortificadas y sus 6 arcos precedidos de picos agudos un ejemplo excepcional de arquitectura de defensa medieval convertido en el símbolo de la villa de Cahors. Y estáis diciendo por ahora, vale, ¿y qué? Atentos, la buena llega ahora. También es, desde 1998, uno de los bienes individuales incluidos en Caminos de Santiago de Compostela en Francia, inscrito en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es decir, es un punto crucial para el Camino de Santiago, el que no comienza en España, por decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿tendrá que ver algo con peregrinajes? Quizás los van a desgranar un poco. Pues no lo sé. Actualmente está aquí el puente de el puente Valentre, este de aquí, ¿vale? Y luego pues hacéis el Camino de Santiago, bueno, en realidad no es así, ¿vale? No es así, jamás yo lo estoy haciendo, pero bueno, no es así la cosa. La cuestión es que puede que tenga que ver con temas de peregrinajes, o puede que tenga que ver más con las cruzadas, o quizás con temas religiosos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás desgranen un poquito más los peregrinajes, puedan pasar más cosas durante el camino, aunque no diría que están mal, siempre se pueden mejorar. O quizás tenga que ver más con las cruzadas, aunque esto es más bien un tiro al aire. ¿Qué opináis? Ponedmelo en comentarios. No obstante, queda mucha información que comentar, así que vamos para allá. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con lo que sería esta macro expansión, ¿vale? Este estilo Royal Court para 2023. Pero lo interesante y lo que vamos a poder elegir viene a continuación. Bien. Dicen aquí que algo más tarde este año, después de que han podido sacar esta gran expansión y antes de empezar a trabajar en el siguiente gran proyecto, van a tener un tiempo, ¿vale?, asignado para trabajar en este pack de eventos estilo Friends and Foes. Su temática principal estaba como muy aceptada, ¿vale?, dentro de lo que era el equipo de desarrollo y que realmente todos creían mucho que podría aportar bastante valor al juego, ¿vale? Esta temática de eventos, ¿vale? Estamos hablando de la temática de amigos y enemigos en este caso. Vamos a poder elegir más adelante entre 3 temáticas diferentes, muy separadas entre sí, y vamos a poder elegir sobre qué temática vamos a querer que verse este nuevo DLC de eventos. Y está bastante interesante. Por supuesto, me imagino que sabréis lo que es Friends and Foes, este DLC de la 1.8, si no os lo dejaré por ahí arriba, para que echéis un vistazo al vídeo en el que hablé sobre esto. Bien, dicen que tienen unos nombres provisionales para estos DLCs. Estas 3 temáticas de eventos las han nombrado de la siguiente manera: Wars and Wardens, Love and Lust y Villains and Vagabonds. Es decir, la primera tiene que ver con todo lo relacionado con la infancia
y con los guardianes de estos niños, es decir, los tutores. Al principio esta me parecía la más interesante porque yo pensaba que iban a meter ya por fin de una manera más elaborada el tema de los regentes, ¿de acuerdo? Y esto me parece a mí muy importante, esta mecánica, para entender muy bien el funcionamiento de muchos reinos y de momentos en los que ha habido emperadores niño o reyes niño, etc. Pero creo que no va a tratar sobre eso. La idea es poder jugar con los niños, poder dejar a los niños más libertad y tener más opciones para hacer cosillas cuando eres un rey o un gobernador niño. En resumen, niños, infancia y guardianes. La segunda temática, la que han llamado Love and Lust, al principio me parecía muy poco interesante, pero después de leer lo que es realmente y lo que aporta, ya me parece que tiene bastante más interés. Bien, esta trata sobre las relaciones íntimas y, sobre todo, y lo que me ha parecido más importante, la vida casada, el romance y la seducción extendida. Sobre todo me interesa el tema de la vida casada, ya que muchas veces el cónyuge no aporta el suficiente valor, el suficiente peso a un gobernante. Así que lo que hace Love and Lust es darle más profundidad a todo lo que tiene que ver con el amor y la lujuria. Y el tercero, que es Villains and Vagabonds, me había parecido, villanos y vagabundos, me había parecido muy poco interesante al principio, pero después de leerlo me parece que ha cogido algo más de peso, ya que dice que va a tratar acerca del temor, de la tiranía, del honor, de cómo todo esto puede influir en tu reinado. Y eso sí que me parece que está todavía por explotar en Crusader Kings 3. Entre otras cosas mencionan las oportunidades y las consecuencias de ser un tirano. Interesante, ¿eh? Explicados los tres grupos, las tres temáticas, comentan también que aunque no se van a poner ahora mismo a trabajar en eso, sí que les interesa tener este input, esta información, lo antes posible, ya para empezar a mentalizarse acerca de qué se van a poner a trabajar. Por supuesto, cuanto antes tengan esta información acerca de nuevo, la comunidad, qué es lo que quiere, parece ser que le están dando más peso a esto de la comunidad o intentan forjar como lazos más fuertes con nosotros, sus clientes, parece ser que quieren tener todo esto lo antes posible. Y como creador de contenido, puedo entender que el entender también, el comprender qué es lo que desea el público, te ayuda a ti y les ayuda a ellos, a vosotros, amantes de la estrategia. En esta imagen se resumen las tres temáticas que acabo de explicar y podemos entrar directamente a la votación, donde podemos ver que por ahora el que va ganando, con 1400 votos, el que va ganando es Wards and Wardens. Después tenemos Villains and Vagabonds y después Love and Lust, así que no os olvidéis de votar. Luego pondré abajo también el sitio donde hay que votar, ¿de acuerdo? Ah, y que no se me olvide, también es importante saber que aunque se van a centrar primero en el DLC que nosotros elijamos, sí que han dicho que es muy probable que las otras temáticas vuelvan en el futuro. Así que básicamente es un tema de prioridades. Y recordad que la versión 1.8 ya la comenté y la pondré por aquí para que recordéis lo último que llegó con esta nueva versión, que será con la que vamos a hacer la próxima campaña, que empieza ya en breves. Y no olvidéis también que ahí os podéis suscribir. De nuevo, mil gracias por ese pedazo de like y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices, divertidos.